Hola crack, bienvenidos. La selección de Costa Rica decepcionó a su afición luego de perder por 3-0 a manos de Panamá en partido desarrollado este último 16 de noviembre en el estadio Ricardo Saprissa por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Los goles de los panameños llegaron por obra de Michael Murillo al minuto 4, José Fajardo al minuto 29 y Cecilio Waterman al minuto 60. Y así Panamá demostró la solidez del proceso que trae desde varios años y fue superior durante todo el partido. El ganador de esta serie entre ticos y panameños, que tendrá el partido de vuelta el próximo lunes en Panamá, además obtendrá un boleto a la Copa América 2024. Crack, ante ello periodistas ticos siguen lamentándose tras ser goleados. El resultado fue muy bueno. Estoy siendo sarcástico. El resultado fue muy bueno porque ayer pudimos haber perdido y debimos haber perdido por más goles. Sí. Nos salió barato. Ayer nos salió barato el partido. Ayer pasó algo que es la realidad y a partir de ahí no nos engañemos. Ayer pasó lo que tenía que pasar, lo correcto. El proceso, el trabajo, la planificación, el desarrollo, la amalgama de un equipo con su técnico, el trabajo de horas de cancha, competencias, el buen nivel de jugadores versus las buenas decisiones del entrenador y sobre todo, recalco, un proceso, no podían perder ayer. Y no podía ganar, todo lo contrario, que eso es Panamá lo que dije. Y nosotros, todo lo contrario, improvisación, la realidad es que Panamá es un equipo, es una amalgama, es un proceso serio que a pesar de los pesares, el presidente de la Federación, Manuel Arias, supo aguantar todos los balazos y las críticas y a pesar de que no fueron al Mundial, se dieron cuenta que tenían un buen técnico, que tenían una buena generación y no desecharon a todo el mundo ni al técnico. Continuaron con el proceso y hoy está dando frutos. La mejor selección de Centroamérica y por mucho se llama Panamá. Y lo que pasó ayer es que se demostró que un proceso sí funciona y que tiene que dar resultados y pagaron un precio duro de no ir al Mundial. Pero ahora estamos viendo a la mejor selección de Centroamérica y posiblemente a la mejor selección panameña que he visto yo en la historia. En lo que yo he visto de fútbol y en eliminatorias mundialistas, no he visto una mejor selección que esta que tiene al mando Thomas Christiansen. Y lo que pasó ayer es que ayer nos dieron otra vez un ubicatex, nos ubicaron en qué estamos, que estamos en este momento en un limbo, en donde tenemos que aterrizar y definitivamente tiene que servirnos esto para cambiar, para mejorar. Sí, juegan en, y es titularísimo. Capitán del Colombia, Millonarios. Capitán del Millonarios. Y ayer fue un desastre. Ayer, ¿cómo se llama? Fajardo. Sí, en el gol, por ejemplo, y le saca cuerpo. Desde que todo mundo le dijo Fajardo, ya sin hace un año se volvió intratable contra nosotros. Sí, siempre nos anota. Por cierto, sí, porque ahora los panameños, sí, obviamente, están disfrutando. Pero yo recuerdo todos los memes que le hicieron a Fajardo y ayer fue figura indiscutible. Fajardo fue el que perdió aquel contragolpe con Fuller hace año y medio. Ni en el caso más equivocado uno hubiera puesto ayer nosotros a Jeffrey Valverde por izquierda ni a Arboin por derecha. Entró, crea Costa Rica con apenas un par de entrenamientos al mando de su nuevo técnico Gustavo Alfaro. Entró descontrolado al partido, cometiendo muchas faltas y perdiendo muchos balones en el medio campo. Bueno amigos, hasta aquí el video, coméntanos que te estamos leyendo y además suscríbete a este tu canal Gol México. Hasta la próxima.